En la Escuela de Iniciación y Formación Deportiva reactivamos de manera virtual la Escuela para Padres, un espacio para tratar temas de interés en el marco de la pandemia, como la paternidad explosiva, afectación de las familias a causa del aislamiento, la conducta de los niños, la dinámica familiar y así aportarle a los padres técnicas para la buena crianza. Gracias al convenio Mindeporte y DER, los cartageneros celebran la Semana de Hábitos y Estilos de Vida Saludables, la cual se activó con la caminata virtual 5K por la Salud, con el propósito de concientizar a los ciudadanos sobre la importancia de la actividad física, la alimentación saludable y espacios 100% libres de humo de cigarrillo. Cada día son más los deportistas de alto rendimiento que regresan a los escenarios mayores del distrito para reactivar sus entrenamientos. A la fecha, tenis de campo, squash, patinaje y atletismo están activos tras cumplir con todos los protocolos de bioseguridad exigidos por el IDER. Ha sido un poco emocionante, digamos que ya llevamos mucho tiempo sin canchas y la verdad estamos muy contentos de regresar al deporte y de realizar otra vez las actividades físicas que teníamos antes. Buenas noticias para la afición del balompié en Cartagena, ya que tras una nueva inspección realizada por la DIMAYOR al estadio de fútbol Jaime Morón, el Nido Amarillo fue avalado para el retorno a entrenamientos y partidos del torneo profesional. En el día de hoy se desarrolló la visita al estadio Jaime Morón de Cartagena, en el cual consistía en hacer una segunda evaluación del campo de juego. Encontramos un campo de juego con mejoras, encontramos un campo de juego con un verde pues, más natural. Afortunadamente el trabajo que se ha elaborado en la administración del estadio ha sido muy bueno. Encontramos que presentan bastantes mejoras, se hicieron las mediciones de la demarcación del día de hoy y pues hallamos que las medidas y la longitud del escenario del campo de juego en sí es oportuno, es bueno. Nos encontramos que se vienen haciendo trabajos de forma minuciosa, los camerinos como siempre muy buenos, en buenas condiciones, también el de árbitros y el de control al dopaje. Completamente gratitud, muy agradecido también porque esto es una mano no solo para el Real Cartagena sino para el fútbol profesional colombiano. En cuanto al arriendo del escenario al equipo Real Cartagena, la Junta Directiva del IDER ratificó las tarifas aprobadas en marzo de este año y descartó una contrapropuesta presentada por la gerencia del Real para el uso del estadio Jaime Morón. La negociación continúa. Muy felices con esta visita de haber llegado al 100% de nuestro plan de mejoramiento para el gramado y seguir en los procesos siguientes con el Real Cartagena, en el cual le hemos presentado una contrapropuesta para ver de qué forma legalizamos el reinicio de las competencias y las prácticas acá en el estadio, cuando hoy ya nos están certificando que estamos 100% listos para ofrecerle a la ciudad un escenario de altas calidades. Desde el IDER se formaliza el manual de lineamientos y especificaciones técnicas para unidades deportivas del distrito. El jefe de infraestructura nos enseña su importancia. El manual de lineamientos técnicos del IDER es un documento de consulta para poder establecer criterios de diseños, mantenimiento y construcción. En el IDER no existen antecedentes parecidos en relación al tema del manual. El manual de lineamientos y especificaciones técnicas ha sido construido a partir de lineamientos técnicos nacionales e internacionales como estándares específicos para construcción, mantenimiento y diseño de unidades deportivas. El manual puede ser consultado a través de la página del IDER.gov.co.